Sino simplemente quiero mi gente de Amebeli, Lili, Cristina, que es lo que de la mía, Luis Almonte. Vamos a esperar que se agregue un poco más. Nada, tranquilo, mi gente. Yo simplemente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, mi familia. Que de una manera u otra me apoyan en todo. Ustedes son mis cómplices. Gracias a cada uno de los que pudieron tomarse un segundo de su tiempo para felicitarme con mi cumpleaños, que yo creo que todos los días nosotros cumplimos años, pero Dios dijo que hay un día especial, que es el día que tú naciste. Entonces, gracias, Getoriano, a cada uno de corazón. Y el que no pudo tomarse su tiempo, también lo entiendo, porque a veces uno quiere, se le pasa y por ahí no vamos. Pero la pasé de maravilla, muchos regalos. Muchas bendiciones de la parte de ustedes, que no me puedo quejar, que de verdad, wow, increíble. La gente del WhatsApp, la gente que tiene mi WhatsApp, que también me felicitaron en privado, gracias, que hay muchos que están en gueto. Gracias a los que me dieron regalos, gracias a los que me dieron, el que no me dio nada, como quiera, gracias, porque al final las bendiciones llegan. El simple hecho de tú decir que papá Dios te conceda lo que tu corazón te pida es una bendición más grande, porque al final quien manda es Dios. Muchas gracias. Gracias a Davina, la que legalmente estoy casado, por ese regalote que me hizo. No lo subí porque, no sé, no ha llegado el tiempo, pero de verdad, gracias de corazón, gracias a todo el mundo, a cada uno de ustedes. No voy a mencionar nombre por nombre, porque si empiezo a mencionar, van a quedar gente, entonces no quiero que nadie se me ponga guapo, ¿me entiendes? Ese no es el objetivo. Yo creo que al final todo el mundo sabe, todo el que tuvo y tuvo la oportunidad y se tomó su tiempo de subir videitos, de subir comentarios, fotos, etcétera. Gracias de verdad de corazón. La pasamos bien, bien chulo, bien chévere, alegre. Y nada, mi gente, yo me alegro que todo el mundo esté bien. Uy, Rafeli, la putola, ¿qué es lo que es, puti? Dame la luz. Rafeli Mota, rompe. El menor de San Luis, ¿qué es lo que es de lo mío? Gracias, bro, por ayer tomaste un segundo de tu tiempo. Jeffrey Sosa, felicidades, hermano, felicidades. Veo que tomaste una nueva decisión y al final, en su momento, es agradable. Bendiciones, que papá Dios te dé la bendición que realmente tú te mereces. Ya tú sabes, estamos juntos. Ahí hay romo por pila, sí, de verdad, sí. Ahí, ahí le voy a decir la verdad. A mí me gustaría que todo lo que se gastó en romo ahí había llegado en dinero, porque hay un dineral en romo. Hay un dineral en romo. Ay, coño. Pero hay romo ahí para dos Semanas Santas, por lo menos, porque para todos los que me conocen, saben que es un secreto, yo no bebo mucho. Yo a veces así me vuelvo pero yo soy más paquete que otra cosa. Me gusta sentirme bien y saber que eso está ahí, pero di que yo no soy gran bebedor. La gente lo sabe. Y nada, gracias a Dios la pasamos bien. No tengo de qué quejarme, no tengo de qué decir nada, lo contrario. De verdad que fue chulo. Fue chulo. Cabe resaltar, y tal vez me equivocaría en eso, pero yo creo que fue una de los mejores aniversarios que yo he pasado en mi vida.
no tanto por los regalos que yo recibí, sino que, no sé, pero creo que yo siento así como que fue uno de los mejores cumpleaños que yo he tenido en mi vida. Tenía muchas cosas pautadas y al final no hice lo que yo tenía pautado, porque tenía un resort. Lo tengo pago, que me lo pagó mi esposa. Déjame ver qué más. Un paquetón de cosas yo tenía que hacer y no hice nada de eso. Me quedé, dije, no voy a hacer eso. Varias gente me llamaron en privado. Giovanni, quédate tranquilo y ya tú sabes, como quiera. Y verdad, me llevé de ellos. Pero nada, al final, como quiera, gracias a Dios la pasamos bien. Recibimos muchas remesas, que eso es lo importante. De la gente que quieren a uno, gracias, de verdad, de corazón. Y de los que no, también lo quiero, como quiera. Al final lo que vale siempre, yo digo, la intención. Hey, bro, gracias, Rafael Richardson. No, de verdad que no bebí. Oiga, usted no me va a creer, no bebí. Sí, no bebimos dos, tres traguitos ahí, gente cercana de uno, pero yo no salí de que a beber avasallantemente así, de que para desaparecer me volví loco. Yo no salí así, esa es la verdad. Quise quedarme en casa, quedarme tranquilo, y eso hice, porque al final, yo creo que, como yo dije anteriormente, uno todos los días cumple años. Todos los días uno cumple años, entonces no salí. Pero no voy a quitarle mucho de su tiempo. Veo que la gente se está conectando, mucha gente. Para los que se conectaron ahora, es para darle las gracias a ustedes mismos. Gracias por el apoyo. Gracias por desearme los mejores deseos del mundo. Gracias. Esa señorita, la jovencita Dinangeli Martínez, gracias por tomarte tu tiempo, que fuiste una de las primeras ayer en desearme feliz cumpleaños. Y gracias al resto. Como dije, no voy a mencionar nombre por nombre, porque tú sabes que son muchos. Ustedes saben que son muchas personas. Y nada, yo siempre he dicho que donde hay un guetoriano, hay un pedacito de Giovanni Ghetto. Y creo que no me equivoco con eso. Donde hay un guetoriano, puede ser en China, Giovanni está ahí también. En Japón, Asia, Rusia, Italia, Francia, en todos los lados. Porque yo tengo un pedazo de cada quien. Donde quiera que haya un guetoriano, yo estoy ahí. Entonces, gracias por llevarme presente. Y antes de terminar el videito, porque no voy a alargar mucho, sigan disfrutando de YouTube. Te están viendo con una realidad ya los artistas internacionales como Tali, El Alfa, Secreto, Milka. ¿Quién más? Son muchos. John Z. Y un sinnúmero de artistas internacionales importantes se están agregando a este proyecto. Y ustedes guetorianos, el trabajo de ustedes es hacer que esto llegue a donde tiene que llegar. Compartan los videos, suscríbanse los que no se han suscrito, apoyen ese movimiento Ghetto Gaga, que al final es de todos nosotros. Hoy en Facebook somos 26,000 personas. Yo espero que pronto lleguemos o ultrapasemos esa suma. En YouTube también nosotros podemos, nosotros somos una cadena, somos fuertes. Donde quiera que estamos, lo que hay que romper. Suscríbanse los que no se han suscrito a Ghetto Gaga, Giovanni Ghetto, lo buscan en YouTube y lo van a encontrar. Hay muchos links en Facebook, en todas mis redes sociales. Y de verdad, gracias, Belki de Asa. Te quiero, manita. Le agradezco mucho a todos ustedes y nada, lo único que me resta es agradecerle. Gracias, mi gente, lo quiero. ¡Rompe!